hemos sacado con la punta de diamante. Recuerden que este proceso debemos realizarlo con sumamente cuidado para así no lastimar la uña de nuestra clienta y tampoco cortarle y crear heridas. Este proceso es súper fácil siempre y cuando abramos canales de adherencia muy bien, ya que al abrir los canales la piel no va a estar pegada a la uña y a la hora de cortar va a ser mucho más fácil, ya que va a estar totalmente levantada. Voy a aplicar una capa de Nail Prep para deshidratar la uña. Con ayuda de moldes para esculpir vamos a estar realizando todas las estructuras. Si pueden observar, el molde lo aplico de una manera clásica.